Buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto foro audiovisual Creación Transmedia. Damos la bienvenida a Carlos Beltrán Arismendi, candidato a doctor, doctorado de diseño y creación de la Universidad de Caldas, maestría en diseño y creación interactiva, maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander. Los últimos años se desempeñó como docente y coordinador de investigación de la Facultad de Comunicaciones, Artes y Diseño de la Universidad de Santander. Ha trabajado y diseñado varios proyectos interactivos y transmedia. En 2017 fue ganador de la beca Colciencias, Doctorados Nacionales y actualmente realiza una pasantía doctoral en la UNAP. Su ponencia se titula Enfoques emergentes desde las artes y el diseño para la teorización y creación de las experiencias transmedia. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Daniela, muy amable. Bueno, agradecer de antemano por la oportunidad de estar aquí, de compartir de alguna manera las experiencias que he podido tener tanto en el proceso de formación doctoral como en la pasantía que actualmente llevo en la UNAP. Ya puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Un poco la charla de hoy, digamos que se centra en la idea de entender la creación de experiencias transmedia desde un enfoque diferenciado a lo que estamos acostumbrados, que son las narrativas transmedia, término que ha sido acuñado en los últimos años y en los que, digamos, se ha hecho popular. El acercamiento, digamos, para poder hacer estos nuevos planteamientos o vislumbrar unas nuevas perspectivas para el diseño de experiencias transmedia se hace inicialmente desde el metaanálisis de publicaciones científicas, es decir, que tomamos o que toman el material publicado en revistas indexadas y se revisa para mirar en realidad cuáles son los enfoques, cuáles son los métodos y cuáles son las temáticas de lo que nosotros llamamos hoy proyectos transmedia se vienen desarrollando hasta el momento. Entonces, digamos que un poco es esa aproximación desde el análisis de las publicaciones desde el metaanálisis. Digamos que para iniciar un poco del recorrido de historia en cómo parte toda la, digamos, el término o el uso del término transmedia, desde los primeros usos, se habla en la década del 90, Marsha Kinder habla de un supersistema de entretenimiento y acuña el término de transmedia literacia. Ella habla de una idea de intertextualidad e intermedialidad. Y esta idea le surge a ella, digamos, un poco de la observación a su hijo, quien en ese momento lee, o ella le lee en las noches unas historias y este niño empieza a encontrar una relación con películas que posteriormente ve. En esta idea de tener dos plataformas distintas que pueden relacionarse y a su vez en el que ella ve que unos contenidos en términos de texto, no el texto escrito, sino la idea del texto ampliado, puede tener una interpretación de diferenciada entre ellos, entonces empieza a hablar de que existe una intertextualidad, una intermedialidad que puede constituirse en lo que en ese momento ella denomina un supersistema de entretenimiento. Digamos que toda esta línea de lo que ella trabaja se viene desarrollando, pero hasta el 2003, uno de los términos más conocidos, aparece Henry Jenkins hablando del transmedia storytelling y ella habla de una estrategia para expandir relatos, una forma en la que si tomamos unas narrativas podemos distribuirla en una serie de medios aprovechando las características de cada uno de los medios, pero pensando siempre en una experiencia unificada. Digamos que esta es la idea de Henry Jenkins que se ubica en el panorama y empieza a difundirse a inicios del 2000. Posteriormente, Carlos Escolar, que tiene, digamos, es como el autor más conocido y con el que normalmente nos relacionamos, también en el año 2009, toman el término de transmedia storytelling y empieza a hablar de narrativa transmedia. Y digamos que hace unos ajustes a esa denominación hablando que es una estructura narrativa, ya no solo es, digamos, un medio para expandir los relatos, sino que es una estructura narrativa que permite expandir textos a través de los medios. O sea,
digamos, ya no son solo los relatos, sino los textos que se empiezan a escribir. Insisto que es la idea de texto ampliada, cuando hablamos de imágenes, pues audios, y texto escrito que llevan un mensaje a través de una estructura narrativa. Y que adicionalmente, digamos, que este relato está construido de una manera en la que se puede articular en los diferentes medios que usa para su expansión. Y finalmente, digamos que esta postura de Carlos Escolari del 2009 es la que, desde la óptica inicial de este proyecto, se contemplaba que era como la estándar y la que venimos trabajando. La hipótesis partía de que esta narrativa es un poco sesgada porque solo contempla la idea de narración como proyecto transmedia. Digamos que eliminando otras posibilidades de experiencia dentro de la narración, y que este, digamos, se daba este fenómeno por ser precisamente Carlos Escolar y Jerry Jenkins los autores más prolíferos en torno a esta literatura. Entonces, con base en esto, digamos que se inicia también todo el análisis de la literatura. Sin embargo, antes de iniciar ese análisis, lo que apoya un poco, digamos, la teoría de que existen otros ámbitos de la creación transmedial más allá de la narración, es que empiezan a aparecer autores que hablan desde ámbitos específicos o de usos específicos de lo que nosotros llamamos estas narrativas transmedia en cada una de estas profesiones. Entonces, por ejemplo, desde la televisión, Teresa Bellón habla de la multiplicidad de oportunidades para la recepción. Digamos que empieza a hablar de una teoría de la recepción aplicada tradicionalmente en la recepción a una teoría de la recepción multipantalla, en la que ese usuario no solo tiene que recibir desde el artefacto que llamamos TV o el artefacto del Smart TV, sino que puede recibir lo que nosotros llamamos esta narrativa televisiva a partir de otra serie de pantallas, pudiendo, digamos, tener una navegación entre ellas y pudiendo construir un universo narrativo mucho más complejo. Esto, digamos, que es como los aportes que ella considera que todo el ámbito de la narrativa transmedia le da al fenómeno de la televisión. En el ámbito del periodismo, Irala plantea que una de las características fundamentales que le otorga la narrativa transmedia al ámbito del periodismo es el poder combatir un poco la asimetría de poder. O sea, quien posee el medio posee la posibilidad de comunicar la noticia y por ende, digamos, que se presenta una hegemonía. El hecho de poder distribuir en diferentes plataformas y en diferentes ámbitos de una manera menos controlada posibilita que la noticia pueda ser expandida de una manera mucho más realista y que no tenga que atravesar necesariamente las hegemonías de poder de los medios hegemónicos como los canales de televisión, los periódicos, digamos, nacionales y regionales, que son mucho más robustos, y por supuesto, todo aquel material que ellos circulan pues está mediado por una ideología interna. Dentro de la publicidad, José Martínez Sáenz empieza a hablar también de un aporte de la transmedialidad en algo que él habla, el uso líquido de los medios. Es que ya rompe un poco con esta idea de que los medios son muy específicos. En un sitio inicia un documental web, en otro sitio inicia una aplicación móvil, en fin. Y lo que empieza a hablarnos es que dentro de la publicidad él puede fusionar toda esta serie de medios, casi que no se note diferencia. Dentro de una app que tiene documental también puede existir un componente comercial, un componente publicitario, digamos, y que estos márgenes no se notan, y empieza a denominar esto como el uso de los medios líquidos dentro de la publicidad como uno de los soportes importantes. También Teresa Marín García empieza a hablar del uso de todos estos elementos combinados como término de transmedialidad en el ámbito de la movilidad social, o sea, cómo las comunidades se pueden empoderar de unas estrategias de comunicación diferenciadas, centradas en las multiplataformas y en el relato expandido, que también, digamos, tiene como característica fundamental no estar sometidas a las asimetrías de poder de los medios de comunicación. Y cómo este empoderamiento de las comunidades, tanto de las estrategias comunicativas como de las plataformas, les permite a ellos generar, digamos, desde la construcción de identidad,
una creación de sentido colectivo que, digamos, que termina denominándose para nosotros la cultura. Entonces, estos son como aportes que se vislumbraban al inicio para poder tener como hipótesis que existen elementos de la transmedialidad más allá de la narración como tal. Otros elementos que aparecían también, digamos, un poco sueltos, pero que eran interesantes, de hecho aquí en esta fase del proyecto se llamaba expansión, era pensar, por ejemplo, que Krauss y Troskan, o Libet y Troskan, hablaban de la construcción de mundos transmediales como un reflejo del mundo real basado en lo que, digamos, trabajamos en otros ámbitos de la creación audiovisual como mitos, topos y etos, ¿cierto? Tres características que, digamos, quienes se desempeñan en el ámbito audiovisual están acostumbrados a utilizar, pero ella plantea que el mundo transmedial, ese mundo intangible, digital, con ciertos grados de interactividad, inmersión, simulación y otras características, digamos, de los nuevos medios, podrían emular características también del mundo real, como son estas de mitos, topos y etos. Por otro lado, otros autores también plantean la idea de las interacciones transmediales, ¿cierto? Entonces, ellos se basan, digamos, en dos ideas fundamentales. Una, el diseñar las interacciones, o sea, que no es, sea un acto espontáneo, sino que ese acto de encontrarse, de interactuar, tenga una construcción previa que permite diseñar esa experiencia. Y por otro lado, digamos, una interacción con lo que denominaríamos el acceso a diferentes plataformas para establecer esos grados de interacción. Estos también, digamos, que contemplaban esa idea de que podían existir formas de diseñar experiencias transmediales, universos transmediales o proyectos transmediales mucho más allá, digamos, de lo estipulado inicialmente desde la narratología. Digamos que iniciamos todo el estudio de lo que podemos encontrar de artículos científicos publicados. Dentro de esos artículos encontramos alrededor de 559 en bases de datos como Web of Science y Scopus, que alberga alrededor de 40.000 publicaciones indexadas. Digamos que es un nivel bajo aún de lo que se encuentra relacionado al término o al dominio de transmedia en el conocimiento científico, ya que digamos que se encuentran alrededor solo de 740 publicaciones en este momento, y una vez eliminadas las duplicadas, seleccionadas en español, en fin, tenemos solo 559. De esas 559, a las cuales se le hace un estudio diacrónico, un estudio de publicación en el tiempo, podemos determinar que las publicaciones sobre este tema en el ámbito científico inician en el año 2008. Esto coincide un poco, digamos que está un par de años posterior a la idea de Henry Jenkins cuando empieza a hablar de transmedia y storytelling. Él empieza a hablar de estos temas y empieza a aparecer a la par una producción en el ámbito científico, teniendo su punto más alto efectivamente en el año 2016 y con un declive en los años posteriores, que ya más adelante, digamos, podemos establecer un par de conclusiones con base en cómo se está publicando sobre lo que nosotros denominamos proyectos transmedia. Por otro lado, también encontramos que existen más o menos 723 autores que escriben sobre lo que nosotros llamamos transmedia, escriben un artículo, hay 57 autores que escriben dos artículos, y existen solo 26 autores, digamos en términos de globales, que escriben más de 3 artículos. Y esos autores pues están un poco referenciados aquí. Efectivamente, el autor más prolífero efectivamente es el doctor Carlos Escolari, quien escribe 13 artículos en estas bases de datos, y digamos que tiene también una alta producción en el año 2016 con 4 artículos. Entonces, digamos que aquí empieza a probarse un poco la idea de que se ha generalizado o se ha vuelto hegemónico el término de narrativas transmedia, porque también este autor, quien empieza a inscribir ese término, es el autor que más producción tiene.
Por supuesto, encontramos otra serie de autores. También en estos autores está el conferencista que ustedes tuvieron en la mañana, el doctor Arnau. También se encuentra, digamos, en estos hallazgos. Él aparece como dentro de esos autores bastante productivos. De hecho, él cuenta con 6 artículos en libro. Otro de los elementos importantes es que también indagamos sobre cómo se organizan o cómo nos organizamos los autores para poder producir este conocimiento. Y lo que encontramos, o lo que yo encuentro, es que digamos que en toda esta red de los 500 y algo de artículos, lo que nosotros hacemos es organizarnos o están organizados en 188 redes colaborativas, de las cuales en realidad 16 redes son altamente productivas, o sea, son en las que se encuentran los autores que escriben más de 3 y son los que se encuentran un poco en pantalla, efectivamente con una gran red conformada por Carlos Scolari. Aquí aparece también el doctor Arnau, efectivamente que forma una red con uno de sus compañeros, y cada uno de ellos, digamos que podemos entender de qué manera ellos se organizan para escribir y hacer visible un poco las ideas que les interesa en torno al tema del otro exterior. Algo que es muy importante, digamos, nombrar y que es un poco extraño, es que si bien es cierto que se publican en la literatura científica alrededor de 550 artículos, estos 550 artículos referencian unos artículos externos y referencian 25.000 artículos. Digamos que aquí hay una sincronía grande entre lo que es la literatura que consideramos publicada en bases de datos científicas y la literatura que consideramos publicada en literatura general. De casi 550 referenciadas internamente, tenemos un número de 25.000 referenciadas externas, lo cual nos indica que en realidad la producción de contenido sobre Transmedia se está llevando a cabo fuera de las redes de producción científica. Efectivamente, Henry Jenkins es el autor con mayor número de referencias, tiene 270 referencias, y en segundo lugar se encuentra Carlos Scolari, que se encontraba, digamos, en una primera instancia en la literatura científica. Es un dato también, digamos, importante para tener en cuenta en unas conclusiones posteriores. Con base, digamos, en estos hallazgos, también algo importante que se hace es analizar y, digamos, montar sobre un gráfico de preponderancias cuáles son los temas que se abordan o que se tienen en cuenta cuando se desarrolla un proyecto transmedial. Porque esto nos indicaría también cuál es el sesgo o cuál es el enfoque que está teniendo los proyectos transmedia en la actualidad. Y efectivamente lo que encontramos tanto en los autores periféricos, en los autores colaborativos, que son los que escriben más de 3, como en los autores más productivos, es que los términos de comunicación y storytelling, en todos ellos, son los temas más sobresalientes. Digamos que nos indica o nos confirma que el mundo transmedial que conocemos actualmente está centrado en la narrativa transmedia. Y es esa vertiente de los proyectos las que más conocemos. Sin desestimar en este momento que ya están apareciendo otros términos, otros enfoques, pero gran parte de hecho nosotros hablamos de ficción, de no ficción, de publicidad y de todos otros ámbitos donde se usa la transmedia, pero muchos de ellos están o retoman como el ejercicio de construcción transmedial, el ejercicio de narrar, como tal, o sea, que existe una narratología. También esto es importante porque permite, digamos, identificar en los cuadrantes inferiores izquierdos temas que empiezan a ser de interés para algunos autores, pero que no se encuentran desarrollados y empiezan, pero sí están, digamos, algunas poblaciones interesadas. Dentro de estos temas empiezan a aparecer los videojuegos, la identidad, el arte y el diseño que empiezan a aparecer por allí, como unos elementos que podrían tomar impulso en algún momento de desarrollo, en alguna de las etapas de construcción de un proyecto transmedial. Esto, digamos, todo este estudio, toda esta base teórica, para tener en realidad unos referentes que nos permitan asegurar lo que está pasando con evidencia
dentro del campo de la transmedia. Otro de los, digamos, de los acercamientos que hacemos, ya que encontramos en este análisis anterior de los cuadros de preponderancias, es que tratamos de buscar dos elementos importantes aquí. Uno, es mirar en qué medida el término de experiencia o de diseño lo encontramos dentro de los proyectos transmediales, que tanto se empieza a utilizar esto. Y por otro lado, en qué medida el usuario de la experiencia transmedia se implica con la experiencia. O sea, ¿es solo un usuario pasivo? ¿Es solo un usuario activo? ¿Es un prosumidor? Que es alguno de los términos que también empiezan a aparecer con el uso expandido de la transmedialidad. Y lo que hacemos es, digamos, en el cuadrante rojo, revisar si estos elementos del diseño existen. En el cuadrante verde es cómo se implican las audiencias, y en el interlaxo de ellos determinar si existe en realidad una interacción entre lo que nosotros denominamos la implicación de las audiencias a partir de estas experiencias que no sean necesariamente narrativas. Y lo que encontramos son son hallazgos muy bajos, en el sentido, por ejemplo, cuando hablamos de una participación de la audiencia con un diseño de experiencia transmedia, hablamos de dos artículos que tocan el tema de alguna manera. Pero digamos que todos estos hallazgos son muy bajos, lo que indica que efectivamente sí hay un interés por incluir otras disciplinas y otras, digamos, experticias, conocimientos y saberes dentro del campo de la transmedialidad, pero que aún no se encuentran desarrollados. Y esto, digamos, que es uno de los hallazgos y de las evidencias para poder plantear unos enfoques emergentes desde los que se podría hacer transmedia de manera diferenciada. Vemos que toda esta primera parte puede terminar con unas conclusiones básicas. Esas conclusiones básicas es, por ejemplo, determinar que el concepto de desarrollo transmedia en los circuitos de literatura científica está llegando a un grado de estabilización. O sea, digamos que ya no se está produciendo más literatura en torno a narración científica, a narrativa transmedia, perdón, que está empezando a estabilizarse, y generalmente después de una estabilización el conocimiento, lo que hay es un declive por agotamiento. O sea, digamos que el término de narrativa transmedia también empieza a agotarse dentro de las redes científicas de conocimiento. Segunda conclusión es que efectivamente hay un desbalance entre la producción de literatura convencional y la producción de literatura científica. Esto de alguna manera indica es que falta asociar más proyectos de investigación o más resultados de investigación a nuestros proyectos, y que los proyectos se están desarrollando más en el campo, digamos, de la producción, de la práctica como tal, de la práctica artística, la práctica de comunicación, y no se viene desarrollando desde la práctica investigativa. O sea, hay un enfoque desde la sede. Por otro lado, efectivamente las evidencias indican que, digamos, todo hasta el momento se ha centrado en optimizar todo lo que tenía que ver con las propuestas de Carlos Escolar y Henry Jenkins, que habla de objetivos de la narración transmedia: expandir el relato, involucrar a audiencias y sobre todo optimizar los medios para que bajo los lineamientos de la narración se puedan conseguir ciertos objetivos. Pero esto deja de lado, pues, decía, cierto grado de experiencias como la emocional, la cognitiva, la simbólica y estética. No es que las deje, digamos que no las tenga en cuenta en absoluto, es que no están explotadas, digamos, de manera significativa dentro de los proyectos. Finalmente, lo que deja, digamos, todos estos primeros hallazgos es que se pueda vislumbrar que sí existe desde la práctica del diseño, como conocimiento y como práctica, empieza a involucrarse y a tenerse en cuenta cuando hablamos de diseño de experiencias transmedia o de diseño transmedial o de proyectos transmediales, que son varios de los temas que se usan transversalmente para este tipo de trabajo. Con esto un poco, digamos que el planteamiento se centra un poco en estos tres elementos. O sea, ¿qué es lo que conocemos actualmente, a grosso modo, por supuesto, de lo que es un universo transmedial, una experiencia transmedia? Es esa intersección entre tres elementos principales: unas plataformas y medios,
que nos permiten, digamos, articular una serie de contenidos, de medios y demás, y poderlos distribuir. Segundo, unos contenidos desarrollados en unas temáticas específicas, que digamos que también lo que evidencia el estudio es que se viene trabajando mucho desde los estudios culturales, la comunicación, la publicidad y el cine, se articulan. Y finalmente, unas categorías de audiencia en las que hablamos de unos niveles de implicación de las audiencias, donde esa audiencia pasa desde una audiencia pasiva, que es la teoría de la recepción, pasando por una audiencia un poco más activa en la que comparte contenido, critica, y finalmente, digamos, desde hasta este punto, una propuesta que se llama el prosumidor, que lo que hace es que no solo consume el contenido promocionado en esta intersección de elementos, sino que él a su vez produce contenidos nuevos que empiezan a circular en torno a todas estas plataformas. Entonces, que este es como el consenso de una definición general en la que se viene planteando todo este escenario. Y se viene planteando desde la idea de un mundo transmedia. Posterior, digamos, a los hallazgos de esto y a la formulación de unos enfoques que podrían ser enriquecidos desde las artes y el diseño, empiezan a aparecer cosas en las redes, precisamente de Carlos Escolari, como esta, en los que Carlos Escolari hace una cita de este tipo. Y él dice que cree, por ejemplo, que la creación de mundos narrativos deberían considerarse una rama del diseño, el diseño narrativo transmedia. Si bien es cierto que Carlos Escolari sigue haciendo énfasis en la componente narrativo, empieza a hablar de un componente del diseño que permite articular o, digamos, prever comportamientos de usuario hacia esta experiencia. Y un poco, digamos, todo este resumen, todos estos componentes, lo que permiten es que nosotros planteemos, digamos, unos enfoques diferenciados de lo que consideramos puede ser una experiencia transmedia, que es el, digamos, el nombre que yo he seleccionado para referirme, digamos, a toda la serie de proyectos transmedia. Digamos que una vez seleccionado este tema, que yo he denominado experiencias transmedia, hacemos un análisis o hago un análisis de los componentes tradicionales que se vienen manejando y empiezo a revisarlos a la luz de otras ramas del conocimiento como las artes y el diseño. Y digamos que también planteo una experiencia de tres bloques con un componente central súper importante, es que empiezo a hablar un poco de la creación. Digamos que voy a hablar en esta segunda etapa de la charla un poco de este componente y cómo llevar a cabo, cómo materializar estos enfoques emergentes un poco teóricos hasta acá. Entonces, lo primero, vamos que el primer cambio que aparece aquí es que ya en este enfoque de la experiencia transmedia no hablamos de plataformas y medios, sino que hablamos de tecnologías culturales. Ya no nos centramos solo en lo tecnológico, sino que empezamos a hablar qué estructuras tienen las comunidades que les permita establecer grados de comunicación en las que ellos tengan el control sobre esos medios. Entonces, estas tecnologías culturales lo que permitirían también es generar algo que hemos denominado la comunicación cultural. ¿Qué dominan ellos? ¿Sobre qué plataformas tienen control y cómo las utilizan a través de unas estrategias, digamos, mucho más desde la identidad propia de la comunidad o desde la cultura, de las interacciones culturales, para expandirlas? Cuando hablamos de estas tecnologías culturales, insisto, no hablo solo de los componentes tecnológicos, de usar un WhatsApp, de usar Facebook, sino que ellos pueden tener, por ejemplo, tejidos, pueden tener cerámica, pueden escribir, o de hecho pueden diseñar, dibujar y utilizar, digamos, otros medios que pueden ser controlados por ellos y que les va a permitir establecer un nivel de comunicación. Entonces, sin excluir estos elementos tecnológicos, nosotros empezamos a pensar en que podemos incluir elementos análogos y elementos, sobre todo, que tienen una relación cercana a la cultura de la comunidad a la que queremos vivir. Ese sería, digamos, uno de los primeros cambios que nosotros proponemos dentro del enfoque emergente transmedia. Un segundo cambio importante es que
dejamos de hablar de un contenido para eliminar un poco la idea flotante de la narrativa transmedia y empezamos a hablar de el diseño de una experiencia sensible. Esto basado un poco en la idea de lo que planteaba también Carlos Escolari, digamos, en este último pantallazo que mostraba, cuando él nos plantea la idea de que ya podemos hablar de un diseño narrativo, ¿cierto? O sea, hablamos de un diseño, podemos hablar que la experiencia de alguna manera se puede diseñar. Por supuesto, eso tiene toda una serie de contradicciones en el ámbito académico y es discutible, pero hasta cierto punto se pueden concebir ciertos elementos. Entonces nosotros empezamos a hablar de empezar a diseñar una experiencia que tenga que ver con el acto sensible, donde se pueden involucrar la inmersión, la experiencia estética, la simulación y la interactividad. No eliminamos la narrativa transmedia, la narrativa, digamos que es transversal, pero tratamos de centrarnos en elementos que no sean necesariamente narrativos, sino la experiencia sensible propiamente dicha, el acto de existir, el acto de contemplar y, digamos, esas otras experiencias que no están centradas en ese elemento narrativo. El tercer elemento, las audiencias, lo mantenemos, digamos, los tres niveles planteados en la estructura tradicional de los proyectos transmedia, que es el, digamos, una audiencia comprometida de manera observacional, una audiencia comprometida donde genera discursos, argumenta y discute, un tercer nivel que se llamamos el que crea contenido nuevo y divulga ese contenido, pero nosotros consideramos que para que se haga efectiva esa experiencia sensible, deberían existir dos niveles de implicación de las audiencias diferenciados y que desde esta perspectiva tienen que ver con una perspectiva de las artes y el diseño. Esa primera idea es la idea del interactor que plantea Claudia Gianetti, donde habla que la existencia misma del interactor, hablando del interactor como ser humano, dentro de la obra de arte le da sentido a la creación, es la que usamos aquí, o sea, ya no solo estamos hablando de una audiencia que entra y observa, sino de una audiencia que interactúan entre ellos y la interacción entre, digamos, las audiencias, sin que necesariamente tenga que ser observacional o de consumo, empieza a generar un sentido colectivo a la experiencia. Ese sentido colectivo, que voy a hablar un poco más adelante, digamos que es lo que enriquece la experiencia del interactuar o del existir de ese usuario dentro de una experiencia que puede ser tangible o intangible. Entonces, para nosotros, él es uno de los elementos constructores de la experiencia muy importante. Y por otro lado, digamos que nos salimos un poco de la idea del prosumidor creativo divulgativo para plantear, digamos, uno mucho más ampliado. Lo que se cree, o lo que yo creo, es que cuando hablamos de un prosumidor, es de un usuario que crea dentro de una plataforma transmedial ya construida, ¿sí? Digamos que tiene una base, que tiene un armazón, y lo que se me permite a mí es crear una serie de contenido con unos ciertos márgenes difusos, no tan claros, pero nunca se me permite, digamos, construir la experiencia de base, en la que yo no solo construyo contenido, sino que coayudo a construir la experiencia. Este coayudante o co-creador de la experiencia es el que nosotros llamamos ahora co-creador. Esto quiere decir que él no solo se dedica a construir contenido, sino que se debe ir a las primeras fases del proyecto e ir desde las primeras fases planteando cómo se debe construir la experiencia, porque él es un referente del usuario que va a recibir la experiencia y la va a disfrutar. Entonces, digamos que esos dos son unos elementos diferenciados que nosotros queremos incluir en lo que llamamos enfoques emergentes para las experiencias transmedia. Dentro de esas intersecciones aparecen, o dentro, digamos, de esos tres elementos, aparecen unas intersecciones significativas para nosotros. Una de ellas es lo que hemos denominado la creación de sentido. Como toda esta experiencia nosotros la planteamos desde el ejercicio de la co-creación, o sea que desde el ejercicio en donde el usuario es tenido en cuenta desde los primeros inicios,
nosotros pensamos que esa interacción entre la experiencia sensible, de crear la experiencia, no solo vivirla, sino de crearla, es lo que nosotros tenemos, digamos, o asociado a lo que la misma cultura habla cuando hay creación de sentido colectivo. La cultura existe porque hay una creación de sentido colectivo. Lo que nosotros queremos es que la experiencia transmedia exista en la comunidad porque también ha existido entre ellos una creación colectiva de sentido. Creación de colectiva de sentido que se da a partir de los ejercicios de co-creación o diseño participativo que proponen muchos autores. Entonces, digamos, hasta aquí es el panorama un poco teórico, entre comillas, que plantean los nuevos enfoques o los enfoques emergentes transmediales, y digo entre comillas porque, digamos, este modelo ya ha sido aplicado en varios proyectos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar. ¿Qué es lo que hemos hecho, digamos, como consecuencia de este planteamiento? Formular un método o un boceto de método que permita que esto que estamos planteando aquí y estos elementos importantes, tangibles desde las artes y el diseño, puedan incorporarse en las experiencias transmedia. Y ese método es, digamos, este que está un poco en pantalla en este momento, y es un método diferenciado que, digamos, tradicionalmente uno también encuentra dentro de la narrativa. Dentro de la narrativa transmedia existen unos modelos de creación de las experiencias, tienen características específicas donde efectivamente, como algunos que mostraba anteriormente, se centran en mitos, en topos y letos, otros donde buscan la narrativa, la estructura narrativa, bien sea lineal o, digamos, un poco rompiendo esa linealidad desde la teoría de las tecnoculturas, en fin. Este método planteado usa, digamos, referentes desde lo que nosotros llamamos el diseño participativo. Y unos autores importantes son allí, son Sanders y Stapper, dos autores, que empiezan a hablar de cómo diferenciar etapas de codiseño y etapas de co-creación, cómo diferenciar los objetivos de estas etapas, pero también cómo en esos procesos del diseño participativo podemos descomponer un problema complejo como es la construcción de una experiencia colectiva para la generación de sentido colectivo a partir de la vivencia misma del fenómeno, cómo se puede descomponer en una serie de etapas y, digamos, poder llevar a cabo toda la experiencia. Entonces, lo que hemos planteado como modelo es, inicialmente, digamos que fraccionar la construcción de una experiencia o el diseño de una experiencia transmedia en 5 etapas, etapas que se llaman, digamos, en su orden, problematización, conceptualización, ideación, prototipado y producto, esta etapa, digamos, muy estándar dentro de los procesos de diseño, y lo que hemos hecho es articularlas de manera paralela con necesidades de un proyecto transmedia. En este caso, las necesidades del proyecto transmedia es inicialmente entender la intertextualidad, segundo, entender la intermedialidad, tercero, entender la interrelación del fenómeno transmedia, cuarto, desarrollar la experiencia propiamente dicha, o sea, lo que nosotros hemos llamado un poco las plataformas, pero estas plataformas, como decía anteriormente, tienen que ver con las tecnologías culturales y la creación de sentido, o sea que aquí hablamos un poco también de la creación de las piezas artísticas, de las experiencias estéticas, de los productos, digamos, culturales de la comunidad, y finalmente, una quinta etapa en la que nosotros hemos llamado la divulgación de la franquicia transmedia. Otro elemento tal vez que no está muy visible aquí es que consideramos que existen dos ejes importantes dentro de un proyecto transmedia, un proyecto que llamamos el proyecto, un eje que llamamos el eje de contenidos y un eje que llamamos el eje promocional. Entonces, todo hasta ahora, digamos, ha sido tratando de diseñar los contenidos o lo que en sí sería la experiencia transmedial, pero en ningún momento se ha tocado, digamos, el otro eje, que es cómo ahora hacemos visible fuera de la comunidad esta experiencia transmedia para que tenga un grado de interacción entre la comunidad que lo desarrolla y la comunidad exógena de los proyectos. Y en ese
quinto elemento, lo que hacemos es precisamente trabajar a partir de esas tecnologías culturales, como ellos empoderan estas etapas anteriores y pueden divulgar o hacer apropiación social del conocimiento desde esa etapa de expansión o de promoción de las culturas médicas. Otro elemento importante, digamos, en esta parte del modelo, es que la etapa de creación colectiva está fraccionada en dos momentos. En un momento, lo que nosotros hemos llamado los talleres de codiseño, y en otro momento los talleres de co-creación. Los talleres de codiseño están enfocados, digamos que trabajan diferentes roles dentro de ellos. Generalmente son los roles del diseñador, el rol del investigador y el rol del usuario involucrados en ese taller de diseño. Y lo que hacemos es diseñar, el taller de codiseño diseña, valga la redundancia, el taller de co-creación. O sea, diseñamos la experiencia que se va a vivir en el taller de co-creación. No es un taller, digamos, aleatorio, sino que tenemos unos objetivos y por ende el taller debe diseñarse para cada comunidad y debe sobre todo, cuando hablo de diseñarse, tener unos instrumentos o unos artefactos que permitan articular ese taller de co-creación para que él surta a su vez resultado dentro de la fase que corresponde. Entonces, cada uno de estos talleres se diseña con miembros de la comunidad pensando en que la comunidad en pleno pueda disfrutar de la experiencia y en ese disfrute de la experiencia es que surge la creación de sentido colectivo que buscamos como implicación de la audiencia. En ese sentido, digamos que nosotros garantizaríamos o garantizamos que el usuario sí es un co-creador y está desde el inicio o de las fases iniciales del proyecto involucrado desde pensar el problema, conceptualizar el problema, relacionar los temas significativos que les interesa expandir, relacionar o generar los grados de intertextualidad entre los temas que les interesa, contribuir al desarrollo de contenidos y las experiencias artísticas, estéticas y sensibles, y finalmente son ellos los encargados con esos contenidos de poderlos expandir como un acto, de identidad propia de la comunidad. Esto, digamos que, a grosso modo, es en lo que consistiría nuestra propuesta de los enfoques emergentes en cuanto a cómo diseñar una experiencia sensible y trascendente. No sé, Daniela, si aquí hacemos la parte de preguntas, en fin, o... Pues todavía nos quedan 20 minutos, entonces no sé si quiere pasar de una vez a la parte de preguntas o tiene algo más que... Pues me gustaría un poco la parte de preguntas, digamos, en este momento, para tener un margen importante por si surgen una... Bueno, vamos a dar unos minuticos porque se nos cayeron unos minutos, se nos cayó la transmisión en YouTube, entonces si alguien escribió alguna pregunta, pues se perdieron. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Carlos, pueden hacerla en este momento en la casilla de chat. Esperemos que tenemos un poquitín de retraso. Tranquila, no hay. Si quiere puedo ir hablando un par de cositas más mientras. Claro. Pues digamos que para cerrar, básicamente dos recomendaciones. Una casi que autopromocional, aunque no lo entendí. Hay un artículo publicado por mi
por mí en la revista Arte, Individuo y Sociedad, con este nombre, Enfoques Emergentes desde las Artes del Diseño para la creación de experiencia artística transmedia. Digamos que es un poco más ampliado, tiene algunos elementos, si les interesa lo pueden consultar. Pero recientemente también, perdón que voy a abrirlo aquí como en vivo, encontré este artículo de Carlos Escolari, pues ustedes se han dado cuenta que yo uso frecuentemente para charlas, a pesar de que, digamos, mi enfoque es un poco diferenciado de él, pero es uno de los grandes referentes en lo que tiene que ver con la idea de transmedia. Y él publicó hace poco este artículo que se llama Transmedia Deal, Transmedia Muerto, Arca Vida Transmedia. Y digamos que lo que hace es un recorrido un poco. Este artículo hace un recorrido, vamos a ver, un poco por la idea de cómo se ha venido desgastando el uso del término transmedia. Primero, es importante nombrar que, como una recomendación que el mismo nos hace, la idea de transmedia, usarlo de manera suelta, o sea, transmedia solito no existe, es un adjetivo que siempre debe ir acompañado de un sujeto, o sea, siempre va a ser la experiencia transmedia, el diseño transmedia y no transmedia. Transmedia solito, él considera que no es un uso correcto del término. Y es un error que todos cometemos frecuentemente, digamos, eso es algo que me gusta, es una exploración interesante que él hace dentro de su artículo. Segundo, empieza a hablar de que el hecho de que se desgaste el uso del término narrativa transmedia no quiere decir que los conceptos y el uso esté desapareciendo. Lo que quiere decir es que está evolucionando, como en su momento también evolucionó la idea de multimedia, de hipertexto, de multimedialidad y todos otros elementos que han hecho. ¿Han muerto? No. En realidad han ido evolucionando por conceptos nuevos que permiten ampliar, digamos, la idea e incluir otras ramas del conocimiento para que se puedan explorar nuevas oportunidades. Esto lo plantean un poco aquí, lo cual me encanta. Y sobre todo al final del artículo, él habla específicamente, en las conclusiones, habla específicamente de la idea del diseño transmedia, de cómo el diseño empieza a allanar algunos espacios dentro de la idea de la transmedialidad y cómo algunos elementos importantes del diseño, como el diseño de experiencia, la usabilidad y todas estas etapas que nosotros llamamos diseño participativo, diseño colaborativo, en fin, pueden en realidad terminar enriqueciendo todo un proyecto sin que se obvie el índole narrativo. Lo que quiero decir es que estos componentes del diseño pueden ser usados para proyectos que tengan ese enfoque netamente narrativo o para aquellos proyectos que tengan el enfoque de la experiencia sensible. Un poco ese último ajuste para terminar, digamos, y quedar allí con esto. Súper, Carlos. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Carlos Acosta y él dice, pues primero, muchísimas gracias por su exposición, y pregunta, ¿cómo considera viable incorporar el concepto transmedia en un plan de estudios, profundización, electivo u otros? Bueno, muchas gracias al profesor Carlos por la pregunta. Este es un tema que se viene, digamos, explorando en varias universidades en el país, y es un tema que se está haciendo frecuente. ¿Cómo involucrarlo? Yo pensaría que mi artículo fue construido un poco pensando en esa idea. ¿Buscaríamos nosotros como docentes o como investigadores simplemente enseñar un método distante para construir el escenario transmedial? Yo pensaría que la idea de incorporar el ejercicio del diseño participativo, que es lo que llamamos codiseño, debería ser la base de la construcción del modo, o de la asignatura, o de, digamos, como lo llamemos allí, de ese componente, debería ser la base. ¿Por qué? Porque esa base es la que va a permitir la incorporación de la transdisciplinaridad, algo que ha venido muy frecuentemente, digamos, allanándose en los proyectos,
es que es muy difícil que desde una única disciplina podamos llevar a cabo un proyecto en su totalidad. O sea, si solo estamos artistas audiovisuales o solo artistas plásticos o solo programadores, es un ejercicio demasiado complejo porque siempre a cada una de estas profesiones tiene competencia en una de los elementos que necesitamos para el desarrollo, pero va a tener falencias en otro. Y el único ejercicio que permite este grado de articulación de tantas disciplinas es el ejercicio de coliseo. Entonces, independientemente, digamos, del método que utilicemos o del modelo metodológico, lo que para mí sí sería importante es incluir como base del diseño el ejercicio del diseño participativo. ¿Qué nos enseñaría y nos permitiría? Trabajar de manera interdisciplinar y también, digamos, en acción directa con las audiencias que reciben los contenidos. Perfecto. Aquí Marcos Javier Lazo pregunta que dónde se puede conseguir el artículo que estaba mostrando, el de la muerte de la transmedia. Ese sí, muy normalmente buscamos Transmedia Instinct en Google y es un artículo muy, muy conocido de Carlos Escolari. Ustedes no van a tener problema escribiéndolo de esa manera. Transmedia muerto, Carlos Escolari, y lo... De hecho, un par de minuticos antes de iniciar la charla yo hice lo mismo para tenerlo. Listo, súper. Bueno, nos quedan unos 10 minuticos. No sé si existe alguna otra pregunta o pues, podríamos concluir. Tenemos unos minuticos. A ver, por lo que tenemos un poco de retraso. Listo. Bueno, no, entonces ya se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu ponencia. De verdad, estuvo muy interesante y pues sí, yo creo que todos debemos tomar en cuenta que para la realización no podemos hacerlo como audiovisuales solo nosotros, sino que es importante y más un proyecto así, pues que trascienda y que implique muchísimas más personas para que tenga pues un aporte mucho más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Esperamos que estés muy bien y continúen sintonizados porque pues ya a las tres, tendremos la próxima ponencia. Muchísimas gracias. Un saludo para todos y que estén muy bien. Igual.